Hello everyone, how are you today? Well, today's class is very important because we are going to start with grammar. This is a new topic. This is the simple past. El mes anterior, ustedes han trabajado con el tema del simple present. Han aprendido las estructuras del simple present, las reglas del simple present. En Beginners 1, aprendieron solo el verbo be. Is, are. So, now we are going to add one extra topic. This is the simple past. So, when do we use the simple past? Well, we use the simple past for completed actions. Siempre para acciones que ya han sido completadas, ya terminaron o que pasaron hace mucho tiempo. Por eso usamos el pasado simple. The structure for affirmative form, we have the subject. We can say I, we, you, they, he, she, it, oh my brother, your neighbor, or in this case Tom, the verb in past, el verbo en pasado, y también el verbo en pasado, subject, my sister, mi hermana va a ser el sujeto. And then the complement. ¿Qué jugó? Soccer last weekend. My sister ate, ¿qué cosa? Chifa yesterday. Si notamos acá tenemos dos tipos de verbo, played and ate. Played, bueno, ese es el más fácil, es el pasado de play. Simplemente he agregado ed. Pero aquí ate es el pasado de eat. Ate es el pasado de eat. A estos verbos se les conoce como irregulares, irregular verbs, o sea, no se parecen en nada. O es, a veces son idénticos a su forma del pasado. En cambio, los regulares siempre son con ed. ¿Cómo voy a saber cuáles son los regulares? ¿Cómo voy a saber cuáles son los irregulares? No hay regla. Recomendación, memoricen todos los irregulares. Para si es que ven algún verbo, quiere decir que es regular. La mayoría son regulares, así que la mayoría se agrega ed. Pero no todos. Tienen que memorizar los irregulares. Irregular verbs. So, we are going to see the rules for the ED. Para agregar la ED a los regulares, no solo es agregar y punto. Hay algunas reglas. Vamos a verlas.